que hace funcionar nuestro organismo. Se siente la instructora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¡Más fuerte, más fuerte, más rápido! ¡Vamos! Fui detrás de cámaras en un triatlón, donde los atletas llevan su cuerpo al máximo. Es algo muy difícil. No soporto esto. Vanessa rompe un hueso humano. Y nos enseña cómo lo reconstruyen los doctores. Tomen la sierra, el taladro y el martillo. Hice una clase diferente de movimientos con campeones mundiales. ¿Qué hay? Movimientos de baile que pensé que no eran humanamente posibles. Se ve bien, se ve bien. Y Charlie nos enseña trucos con cuerpos sobrehumanos. Descubra cómo este hombre camina sobre fuego. Esto es ciencia, claro. Es mecánica popular para niños. Mecánica corporal. Inicio. Mecánica popular para niños. Hola, soy Tyler. Y yo, Elisa. Bienvenidos a Mecánica Corporal MPN. Hoy veremos a personas desafiar sus límites. Y llevar sus cuerpos al extremo. Iniciando aquí en el gimnasio con entrenamientos serios. ¿El ganador va al spa y el perdedor a las máquinas? De acuerdo. Pide. Cruz. Ay, cayó cara. Tyler se va al spa. Tyler se va al spa. ¡Calla! Probaré todas las distintas máquinas y lo haré bien. Nos encontraremos aquí y veremos quién se siente mejor. ¿Quién crees que se sienta mejor? Creo que comenzaré a calentar. Gran idea, podrías lesionarte. Iré al spa por un CDT, cuidado delicado de Tyler. Spa. ¿Estás listo para el tratamiento? Sí. Tyler tuvo suerte. Imaginen estar en una competición para ver cuánto resiste el organismo humano. Tienen que nadar 2 kilómetros, pedalear 55 y luego correr otros 15 kilómetros. Así que estas personas no lo imaginarán. Ellos lo harán. El siguiente, por favor. Se llama triatlón y a estos atletas se les puede decir superhombres y supermujeres. ¿El siguiente? 654. Voy a ver por mí mismo cómo las personas sobreviven a una difícil carrera como esta. Nadar 2 kilómetros. Hola, William. Hola, Tyler. Te deseo buena suerte. Gracias también a ti. Intentaré mantener el paso con William y el primer grupo de nadadores. Ay, no. Ahí viene el segundo grupo. ¡No puedo mantenerme! ¡Ay, estuvo cerca! Ya entendí. Ya no me verán competir. Por lo visto, no puedo ser un superatleta. Claro que puedes, Tyler. Él es Doug. Él es el doctor de la carrera. Ser un superatleta se relaciona con lo rápido que late el corazón cuando uno está activo. Este soy yo. 180 latidos por minuto. Este es el triatleta promedio, 140 latidos. Entre más lento lata su corazón, menos oxígeno utiliza el cuerpo. Un buen atleta utiliza bien el combustible. No lo haces mal. Pedalear 55 kilómetros. No solo el oxígeno mantiene funcionando al cuerpo, también la comida y el agua. A pesar de que los atletas comen antes de salir, no es suficiente para terminar. Así que usan este chicloso energético que es pegajoso y van comiéndolo durante el trayecto. ¿Lo ven? ¡Excelente! El triatlón no es fácil a pesar de haber sido entrenado. 10 de cada 100 triatletas terminan en el servicio médico. Son muchos. Me siento con náuseas. Ay, ¿por qué haces eso? Es la prueba del pellizco. Así me doy cuenta si estás deshidratado y lo estás, necesitas beber agua. Por eso te sientes mareado. Aquí tienes. ¿Qué tal? Si al pellizcar la piel esta se queda arriba, significa que uno está muy, muy deshidratado y que necesita líquidos.
Si uno no reemplaza el agua que transpira, es como un radiador que se sobrecalienta. Uno puede sobrecalentarse y morir. Pero si al pellizcar baja normalmente, estás hidratado. Correr 10 kilómetros. ¿Ya salimos? Vamos. ¿Ya corro? Así es. Entonces, adelante. Los triatletas a menudo orinan mientras corren. ¿Lo ven? El agua que beben tiene que salir por algún lado y los profesionales no se detienen por nada. Es solo una demostración. Si su organismo no es eficiente con el combustible, le dan calambres. Eso significa que los músculos no reciben suficiente oxígeno. Oye, ¿quieres que te lleve? Sí. Nadar, pedalear, correr y una motocicleta. Este es mi tipo de triatlón. Veamos si le gano a William en la línea de meta. Gracias por el viaje. Por mecánica popular para niños, Tyler High, de 13 años de edad. ¡Vaya vuelta! ¿Cómo llegaste tan rápido? Digamos que usé bien el combustible. Buena carrera. A continuación, en MPL. Inténtalo. Fui con los mejores bailarines de break. Lo hiciste bien, Tyler. Más adelante en MPN. Nix y Tix. ¿Cómo pueden saber si son doble articulados? Esas personas tienen ligamentos flojos. ¿Qué es un ligamento? Bueno, ¿sabes lo que es un músculo? ¿Ah, sí? Bien, los músculos mueven a los huesos y las cosas que mantienen a los músculos en los huesos se llaman ligamentos. Si tus ligamentos están sueltos, tu cuerpo puede doblarse y torcerse de formas inusuales. Eres doble articulado. Muchas personas doble articuladas tienen padres altos y por lo general son buenos deportistas, gimnastas y bailarines. Y más niñas que niños son doble articuladas. Puedes saber si eres doble articulado si puedes doblar hacia atrás tu pulgar hasta tocar tu brazo. Si tu dedo pequeño o muñeca puede doblarse 90 grados. Si tus codos y rodillas se doblan hacia el lado equivocado. O si puedes doblar y colocar las manos planas sobre el suelo. Si tu cuerpo no hace ninguna de estas cosas, tal vez no seas doble articulado. Herramienta útil. Imagina tener una aguja clavada en la espalda y que va hasta tu columna vertebral. Los doctores usan esta máquina de rayos X. Lo llaman fluoroscopio. El fluoroscopio le permite ver hacia dónde va la aguja. Duele, pero ahora el doctor sabe cuál disco en la espalda de su paciente le está causando dolor. Puede operarlo y hacer que se sienta mejor. MPN. Yo tan solo esperaba un masaje tranquilo. Primero la ducha fría. ¡El masaje! ¡Baño de lobo! ¿Podría detenerse un momento? Así está mejor. No. Ahora, ¿caminamos por la espalda o hacemos un roll? Oiga, yo no quiero que camine sobre mi espalda. ¿Qué es un roll? Tomo los tejidos que están enredados alrededor de tus músculos y huesos y los estiro y los coloco donde van. ¿Terminó? ¡Qué alegría que Vanessa está aprendiendo a reparar huesos rotos! Ocurrió un accidente. Diariamente llegan al hospital niños con huesos rotos. ¿Pueden repararlos? Estoy aquí para saberlo. Hola, Vanessa. El doctor Ben Arash repara los huesos rotos. Herramienta a tiempo. Él es huesos. ¡Soy huesos! Cuando se rompen. Pero descuiden, repararé esta pierna rota.
Los huesos son nuestro sistema de soporte, como los castillos de una casa nos sostienen. Los huesos sanan igual que la piel, pero tienen que sanar derechos. ¿Cómo hacemos que el hueso regrese a la forma que tenía? Con carpintería. Tornillos, clavos, destornilladores, taladros y placas. No hablo de platos. Placas médicas. Estos huesos son de plástico. Los doctores practican en ellos. Una operación es mucho más sangrienta. Un tornillo entra en ángulo para unir ambas partes del hueso. Debes sentir que el tornillo toque la segunda parte del hueso. Creo que ya estoy lista, así que a trabajar. Listo. La placa sujeta las dos partes del hueso en su lugar hasta que sueldan solas. Bien, hagamos algunas perforaciones. Esto no es tan sencillo. Destornillador. Los doctores usan distintas herramientas para reparar partes diferentes de huesos rotos, como el fijador externo. Estos seguros atraviesan la piel y la barra mantiene unidas las dos partes del hueso. ¡Quiero mi abogado! ¡O el clavo! Se coloca a la mitad del hueso y se martilla en su lugar. ¡Tarán! Estás como nuevo, huesos. Bueno, algo así. Aún tiene tornillos en la pierna. No te preocupes, Vanessa. Cuando sanen los huesos, le quitaremos los tornillos y la placa y en 6 semanas se rellenará el hoyo. Adiós y gracias. Adiós, Vanessa. Adiós. Vámonos, huesos. Era un juego. Adiós. Adiós. A continuación, en MPN... Charlie nos revela cómo los artistas de circo pueden torturar sus cuerpos y no sentir ningún dolor. Más adelante, en MPN. Fábrica. Con una cámara especial de ultrasonido podemos ver imágenes muy claras de cómo se desarrolla un ser humano dentro del cuerpo de la madre. A las 5 semanas es tan grande como un guisante. Se ven los ojos y las manos que están comenzando a crecer. ¿Pueden ver el latir de su corazón? 4 semanas después, sus manos y pies han crecido mucho. A las 12 semanas, todavía no puede abrir los ojos ni boca, pero puede moverse. A las 24 semanas, la madre siente que se mueve. Después de 9 meses, nace. Entrañas. Cuando las personas pierden un ojo, por lo general lo sustituyen con un ojo de vidrio. No se puede ver con el ojo de vidrio, pero ayuda a la persona que lo tiene a verse y a sentirse normal. La forma en que hacían los ojos de vidrio no era perfecta. El ojo real se movía, pero el de vidrio no. Ahora ya resolvieron el problema. Este nuevo tipo de ojo de vidrio tiene un pequeño poste que se coloca en el músculo. El mismo músculo que hace que se mueva el ojo. Ahora el ojo de vidrio puede moverse igual que el normal. El experimento de Charlie. ¡Bienvenidos al programa de televisión de golpes! ¡No intenten esto en casa! Aquí está la primera pregunta. ¿Cuál de estos dos no debe comer en casa? A. Una manzana. B. Una bombilla. ¿Una manzana? No, lo lamento, es incorrecto. La respuesta es... que no debes comerla. Durante siglos, los trucos como comer vidrio y tragar espadas han formado parte de los carnavales y los circos y... de las salas de urgencias de los hospitales. Pero, ¿cómo lo hacen? ¿Es magia? ¿Es un poder divino? Bueno, la mayoría es ciencia y un adiestramiento adecuado. Así que no intenten esto en casa porque se lastimarían. Bueno, yo diría que sus estómagos no son la única cosa de la que abusan estos artistas. Es tu turno. Todos nos hemos parado en algo filoso como un pedazo de vidrio. Así que cuando vemos a alguien parado en cientos de piezas, automáticamente pensamos que debe doler mucho más. Pero eso no es necesariamente cierto. Digamos que mi mano es mi pie y este clavo es... un clavo. Bueno, si pisara con todo mi peso esta insignificante y pequeña punta, perforaría mi pie. Pero si presionara sobre 135 clavos,
Mi peso se distribuiría sobre las 135 pequeñas puntas de aquí. Todavía pincharía en mi pie, pero no tan profundo ni tan rápido. Lo mismo pasa con el vidrio. Si piso un pedazo, me cortaría el pie. Pero si piso cientos de pedazos que están colocados adecuadamente, hay menos probabilidad de que me corte, porque mi peso está distribuido sobre muchos puntos. Oigan, no crean que les estoy diciendo que salgan y se paren sobre una pila de vidrios, ¡no! Eso sería una locura. Las personas que hacen esto son individuos altamente adiestrados, ¿entienden? Ellos no se atreverían a hacer algo estúpido. ¡Oye! ¡Oye! ¡Espera un momento! Esto es mejor. Pero Charlie, espera. ¿Qué hay de las personas que caminan sobre carbón encendido? ¿Cómo evitan quemarse los pies? También eso es ciencia. Para empezar, usan carbón vegetal. Y está caliente. Los verdaderos carbones ardientes están abajo. Por encima, las cosas tienden a enfriarse más rápido. Por eso no usan carbón mineral, porque se quema de arriba hacia abajo. El sudor de los pies los protege un poco. Y si se mueven rápido, sus pies no se queman. Es como caminar sobre arena caliente. Pero no se pueden detener por el instinto natural. ¡Oye! ¡Vaya! ¿A dónde se fue? ¿No huelen algo quemado? Bueno, eso fue todo. Eso pasa cuando cruzan la ciencia con el espectáculo. Creo que ya tengo hambre. Si quieres, te convido. Supongo que será un refrigerio de luz. A continuación, en MPN. Todos pueden bailar. Pero no todos lo hacen así. Movimientos de fiesta. ¡Hola! Hola, ¿cómo estás, Tyler? ¡Son increíbles! Gracias. Descansen un momento. Él es un miembro del Rock Force, el mejor equipo del mundo de baile break. Rock Force ha ganado todas las competiciones importantes que hay. Les dicen batallas, y el punto principal del baile es superar al contrario. Así que en una batalla, si un sujeto se mueve así, otro intentará superarlo, ya sea añadiendo algo al movimiento o haciendo algo más difícil e impresionante. Así es, porque el bailarín con mayor creatividad y la mayor energía generalmente gana la batalla. ¿Lo intentas? Sí, seguro. Esto es un flare. Ajá. La mano izquierda de apoyo y el pie derecho delante del izquierdo. Y ambos giran en el aire. Ahora inténtalo. Ten cuidado. Los brazos rectos. Sí, ya me duelen, igual que las muñecas. Bueno, las lesiones son parte del baile. Me hice esto haciendo un giro invertido. Los moretones, cortadas y raspones son algo cotidiano aquí. El truco es no lesionarte de algo serio. Muchas personas se lesionan porque intentan hacer movimientos que no conocen ni tienen el control para hacerlos bien. ¿Y cómo aprendo a bailar sin romperme el cuello? La clave de todo es el calentamiento. Yo hago el calentamiento sencillo porque no estoy listo para los movimientos que rompen el cuello. Buen trabajo. Ah, sencillo. Deberías intentar algo de popping. ¿Popping? Sé cómo se hace eso. Creo que necesitas lecciones del hombre biónico. Él es un experto en el tema. ¿Qué hay? Me servirán una o dos lecciones. Tyler, esto parece muy sencillo, pero en realidad es muy difícil. Mira, estás moviendo todo el cuerpo, se siente extraño y das vueltas. Intentaremos la ola primero. ¿Recuerdas lo que intentaste hacer al principio? Son 11 pasos. Uno. Dos.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ahora juntos. Lo hiciste bien, Tyler. Luego, aprendí a hacer el fantasma. Suelto. Sí. ¡Basta de práctica! ¡A bailar! Hola. Al fin terminé. ¿Cómo te sientes? Me siento increíble. Fantástica. Puedo hacer cualquier cosa. De hecho, ¿quieres ir a correr? Me gustaría, pero ya no hay tiempo. Bueno. A decir verdad, me dieron celos de que tú fueras al spa. Pero ¿sabes qué? Me sentí muy bien con toda la actividad. ¿Y tú qué tal? ¡Excelente! ¡Fantástico! Me encantó. Debes darte un masaje la próxima vez que vengamos. ¿Sí? ¡Adiós! ¡Y asegúrate de pedir a Helga! ¡Hasta el próximo MPN! Oh.